Buenas a todos, ¿cómo están? Ahí estoy leyendo el chat, qué prendido que está. Estoy muy contenta de estar una vez más acá con ustedes, acompañándolos en este nuevo webinar, que por lo que estoy leyendo, la verdad, están muy ansiosos por escuchar un poquito de sobre qué vamos a tener en el 2024, ¿no? Me encanta que ahí nos estaban contando. Alguien que acaba de terminar el curso de Frontend React, re motivado con el año que se nos viene. Así que esa es el tipo de motivación que esperamos para este webinar también, ¿eh? Así que vamos todos con esa onda. Voy a dejar de hacer preámbulos, así que sé que no me quieren escuchar a mí. Y les voy a hacer una sola invitación antes de que lo escuchemos a Nahue y que nos cuente un poco más sobre estas skills que tenemos que trabajar para el 2024. Y es que los quiero invitar a Discord. Discord es la plataforma de la comunidad donde se reúnen todos los estudiantes de Coder House, pero también los no estudiantes de Coder House. Ahí van a poder encontrar ofertas laborales, van a poder hablar con otros estudiantes de su carrera, pero también con profesores, con tutores, sacarse dudas, hablar sobre tendencias laborales del 2024. También van a poder hablar sobre un poco cómo pueden desarrollar su carrera profesional. Obviamente, vamos a ir a la parte más linda y también pueden mandar memes, fotos de sus mascotas, pueden encontrarse con la comunidad, que es un poquito la idea por la cual estamos acá. Así que ahora sí, voy a invitarlo a Nahue al escenario. Hola Nahue, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Vic? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Estamos en eso, con mucho calor, Vic. No sé, en la ciudad, en el otro país de La Plata, no sé si hace tanto calor como acá en Buenos Aires, pero hace un calor insoportable. Hace calor, estamos con 2 grados menos que en Buenos Aires. Ah, En la República Zapatista de La Plata. exactamente. Tenemos 2 grados menos. Pero igual es calor, es calor. Yo estoy con el aire desde Sí, las sí, 9 de la sí. mañana que yo salgo. Estamos con aire. Muy bien. Muy bien, Bueno, está muy bien. ¿qué tenés para contarnos hoy? Bien, hoy después de un exhaustivo necesidad que me traspasaste hace unas semanas, me puse a indagar un poco más de algunas conversaciones que tuvimos y documentarlas un poco más y tratar de ponerles un storytelling y tratar de ponerles una presentación. Algunas tendencias que distintas consultoras, que obviamente estarán en las fuentes de esta presentación para que cada uno pueda hacer también su análisis, estuvieron previendo o hablando, analizando durante este año para pronosticar lo que puede llegar a pasar en el que viene. Tremendo. Sí, es eso. Tremendo. La verdad es que creo que desde Argentina, bueno, hace un ratito hablábamos con Nahue que desde Argentina por ahí es un poco, lo vemos con incertidumbre, no sé cómo lo verán en otros países, creo que con un poco más de estabilidad quizás que nosotros, pero no deja de ser un desafío por ahí un poco para todos. Siempre un año nuevo implica nuevos objetivos, nuevos desafíos, nuevas cosas que tenemos ganas de hacer y qué mejor que por eso lo pensábamos, ¿no? Qué mejor que empezar el año unos días antes con algunos lineamientos sobre dónde ir. Antes de que arranquemos, Nahue, si me dejás, voy a hacer 2 anuncios parroquiales. Porque vi que en el chat estaban preguntando hace un ratito si queda grabado, y sí, obvio que queda grabado, y lo van a poder ver en el mismo link en el que lo están viendo ahora, lo van a poder ver, volver a ver. Y obviamente les recomiendo que se queden en el webinar, más que nada porque obviamente estamos abiertos a que hagan preguntas, a que interactúen. Esto no es un monólogo, no pretendemos que Nahue se quede hablando 1 hora solito. Así que, total, Beto, empezar con todas las pilas. Eso es un poco lo que queremos hoy. Así que hagan preguntas, interactúen en el chat, hablen entre ustedes, mándense sus perfiles de LinkedIn si lo desean. Esto es un lugar seguro. Siempre nos gusta decir que esto es un lugar seguro, así que acá estamos en confianza. ¿Ves? Anto ya tiene dudas, así que arranquemos. Muy bien. Bueno, ahora sí, la cancha está tuya. No, por favor, muchísimas gracias. Un aplauso a Vicky, que siempre está atrás de todas estas iniciativas y que me volvió a convocar, que volvió a confiar en mí para volver a convocarme después de una gira increíble a través de toda Latinoamérica, vamos a mencionar, a través de todo el país, con la iniciativa Open Coder. Bueno, hoy les voy a comentar un poco, yo lo que voy a hacer es poner en pantalla completa para no distraerme tanto, pero Vicky va a estar atendiendo el chat y cualquier consulta que amerite o la podemos ir acumulando van a ser revisadas al final de todo, y si no, vamos sumándonos a medida que va transcurriendo la presentación. Bueno, vamos a meterle entonces. Bienvenidos a todos a qué vamos a hablar de tendencias laborales 2024. Pero primero, a ver, las flechitas no me están funcionando, vamos a ir por acá. Ahí está, a ver, ahí está. Pero bueno, llegamos a diciembre finalmente, pese a que no me están dando el slide, que me hubiese gustado que funcionara, pero es un GIF que no funcionó.
Pero no importa, la cuestión es que llegamos muy agotados. Seguramente todos los que hayan visto la serie Rick and Morty, hay un episodio donde comienza de esta manera, donde llegamos extremadamente agotados. Un año muy difícil, en Argentina fue incluso más complicado, como siempre, y nos trae a este diciembre totalmente agotados. Pero bueno, el 2024 no es muy distinto a otros años que hemos tenido, con mayor o menor estabilidad económica, con mayor o menor innovación tecnológica o disrupción de alguna manera, pero siempre de alguna manera fueron contextos que involucraron cambios. Siempre hubo cambios, históricamente. ¿Por qué? Porque vivimos en contextos que se llaman VUCA o BANI, donde son volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, pero que también son frágiles, ansiosos, no lineales e incomprensibles. Y esto es un patrón que la humanidad tuvo durante muchos años. ¿Por qué? Porque no todo tiempo pasado fue mejor. Cada siglo, cada década y cada año estuvo marcado por algo que cambió el status quo. Siempre. Inevitablemente, de alguna manera. A veces los cambios llevaron más, algunos cambios llevaron menos. Como por ejemplo dicen en el reporte de LATAM Tech Report, que es un reporte que ustedes se pueden descargar y que yo gentilmente se los voy a compartir para que lo puedan consumir también. Estamos en las secuelas de la pandemia, pero todavía estamos llenos de incertidumbre económica, política y social. Ver dónde se encuentra cada sector es una base necesaria para comprender cómo los fundadores e inversores de startups están trazando sus rutas. Pero este texto podría claramente ser contextualizado y podríamos decir que la pandemia fue algo que hemos vivido todos y que la incertidumbre económica y política y social también parecieran ser resultado de eso. Pero en realidad, este texto podría ser interpretado en cualquier época, en cualquier centenario, en cualquier década, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque simplemente podemos reemplazar pandemia por cualquier otro evento y las incertidumbres variable 1, 2 y 3 de lo que ustedes quieran mencionar, porque siempre hubo un conflicto, ya sea social, económico, bélico, religioso, etc. Siempre, de alguna manera, la humanidad se busca sus propios problemas, pero también sus propias soluciones. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la cuarta revolución industrial, una revolución que es nacida de una crisis, pero que también viene de otra revolución, que también fue nacida de otra crisis, y así sucesivamente durante todo nuestro pasado como humanidad. Y podemos retrotraernos incluso a la primera revolución industrial, donde fue una revolución económica, social y tecnológica, muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día. También una segunda revolución industrial, donde adquirimos nuevas formas de energía, nuevos materiales, nuevos transportes y nuevas comunicaciones, que también trajo crisis en el medio, y si bien fue un periodo de estabilidad, en un momento empezaron a ir las cosas no tan bien, que terminó derivando de una revolución de energías renovables. Probablemente muchos de los que estemos en esta reunión somos hijos de esa revolución industrial, donde empiezan a aparecer la cultura de las energías solares o energías reutilizables o distintas formas de poder adquirir energía sin necesidad de petróleo, por ejemplo, o cualquier otro bien no renovable que encima contamina un montón. Y lo que estamos viviendo hoy, y es parte de nuestro presente, es la extrema digitalización y la inteligencia artificial. Suena ya a diciembre y con un año con ChatGPT funcionando en todos nuestros hogares de alguna manera, o en todos nuestros celulares, suena un poco trillado, pero es bastante cierto. Hoy estamos viendo la madurez, de alguna manera, de esta primera gran iteración a nivel mundial. Porque cada movimiento que yo mencionaba que tuvo una crisis siempre fue acompañado por algún tipo de dificultad. Si nos traemos a la primera revolución industrial, y como mero ejemplo, existió el movimiento ludita. El movimiento ludita era un movimiento de artesanos que tenían la intención de destruir todo lo que era manufacturado en serie, que era básicamente eso, ¿no? Y durante las noches, durante las distintas marchas y manifestaciones, rompían y destruían esas fábricas. Pese a que después eventualmente fue evolucionando. Si hago un salto de casi 200 y pico de años, para saltarme distintas etapas muy turbulentas de la historia, podemos ver al movimiento Turnov, que prohibía el uso de calculadoras en instituciones educativas, principalmente en universidades. Si nos trataremos incluso un poco más, podemos ver que el lanzamiento de Microsoft Excel se promovía como el fin de los contadores. Sinceramente, lo iba a hacer con el lema, incluso lo pueden ver, absolutamente enriquecedora publicidad de los años 90, donde mi hoja de cálculo no hace eso y hacía alusión a que con esta innovación tecnológica no iba a haber más contadores. Cosa que no pasó, spoiler alert, no sucedió. Y hace unos pocos años, hace dos nomás, pudimos, todos aquellos que programamos, ver cómo GitHub Copilot aparecía. Hoy Copilot forma parte de la suite de Microsoft, pero en aquel entonces estaba dentro de GitHub, del Visual Studio Code, y lo podíamos instalar como parte de nuestro proceso de desarrollo. Vamos a la próxima.
Me parece que faltó una, ¿eh? Ahí está. Pero la IA, a diferencia de otros momentos, es algo que ya hemos visto de alguna manera. Siempre hay un tipo de solución que nos trata de aliviar la vida. Y sé que hay muchos aquí que no lo conocen, pero esta solución existió, y creo que venía en Windows 95, si no me equivoco, que se llamaba Clipper, y si bien hoy volvió como meme, es básicamente algo que te ayuda de alguna manera, ¿no? Y estuvo siempre ahí. Porque cada cambio de todos estos que hemos visto y hemos recolectado a lo largo de estos últimos 200 años, podríamos generalizar, pero claramente todas las innovaciones se retrataron mucho tiempo en el pasado, impactó en la vida de miles de millones de personas alrededor del planeta, cada uno a su propio tiempo, pero eventualmente todo se va homogenizando gracias a la globalización. Y dio forma al mundo que vivimos hoy. No por nada tenemos los dispositivos que tenemos, no por nada tenemos las formas de pensar que tenemos y nos dividimos en distintos segmentos de alguna manera. Pero también cada una de estas crisis seguidas de alguna revolución o seguidas de algún tipo de innovación o alguna tendencia o algo, generó muchísimos nuevos trabajos. Si los ludistas hoy en día podrían ver el trabajo que generaron las fábricas, podrían ver que quizás se equivocaron, quizás fueron muy extremistas en destruir aquello que estaba generando miles de puestos de empleo y que estaba sacando de la extrema pobreza, quizás post-medieval, porque estamos en un proceso casi industrial, de la absoluta escasez total. Y estas personas que trabajaban en esas primitivas fábricas podían tener un mejor pasar comparado con aquel entonces, ¿no? Entonces, hoy te quiero proponer, y como habrás notado, la presentación acaba de comenzar ahora, viajemos hacia las tendencias laborales del 2024. Así que subámonos a nuestro DeLorean. Espero que todo el mundo sepa que es un DeLorean, si no, estamos medio al horno, pero, o si no me equivoqué, me equivoqué de segmento. Pero vamos a apuntar a ver qué nos está esperando, según distintas consultoras, algunos patrones o algunas incidencias. Una es indicadores que veo que se empiezan a repetir en los distintos resultados y que seguramente ustedes también van a poder sacar sus propios resultados en base a qué se está demandando hoy o qué se está previendo que se va a demandar en un futuro no muy lejano, que es inminente. Porque el futuro del trabajo será más flexible, descentralizado y digital, cita de Bill Gates hace no mucho tiempo, porque lo primero que tengo que hablar es algo que nos afecta a todos, perdón, esta no, que es lo remoto más lo presencial dio como resultado el trabajo híbrido. Y si bien comenzamos la pandemia hace ya un par de años diciendo que lo remoto era la panacea y que todos deberíamos trabajar remoto por X y Y beneficio y así sucesivamente, hoy con el diario del lunes el análisis es bastante distinto, o por lo menos ya tenemos información para poder, gracias a la, en este caso a la pandemia, por la vasta información que se pudo recolectar, los análisis, los estudios que se hicieron, para evaluar si realmente era el modelo ideal. Y sin duda, hoy, ese resultado, así como mencionaba hace un rato, está moldeando nuestro presente. Sin duda, incluso voy a traer, no sé cuántos estudiantes están aquí conectados que no son de Argentina. Hoy el gobierno actual le pidió a los empleados que vuelvan todos a la presencialidad. Muchas empresas también optaron eso durante el año pasado. Y durante este año también. Y el año que viene probablemente insistan un poco más, pero tiene distintos matices. Cada una la va adoptando de distintas maneras. Por ejemplo, nosotros en Coder, sin duda somos una empresa 100% remota, por lo menos en nuestra propuesta, pero luego tenemos flexibilidad para poder asistir a nuestras oficinas tanto en Brasil, en Chile o en Buenos Aires, ¿no? Y poder conectarnos. ¿Por qué? Porque el nuevo paradigma de lo híbrido del trabajo promueve que haya menos oficinas, pero estas oficinas empiezan a ser más amplias. Si es que no se pueden sacar las oficinas por distintas cuestiones o simplemente se migran a otros conceptos, como puede ser dejar de tener un espacio físico 100% para uno, sino que pasa a ser un espacio compartido en un coworking, por ejemplo, y empiezan a tener otro tipo de facilidades. No sé cuántos de ustedes habrán estado en muchas oficinas, yo he estado en muchísimas empresas, y pasamos de tener cubículos de 1 metro por 1 metro a tener espacios de casi 3 metros por persona, donde quizás la cantidad de gente que es empleada por un mismo lugar, un banco, una fábrica, una empresa, donde sea, no tiene tantas sillas como empleados tiene. Y esto tiene que ver porque no todos están interesados en ir todos los días a la oficina. Y eso es algo bastante trascendental porque empezó a pasar de manera escalonada en todas las empresas, en todos los países, y que, por cierto, nosotros también lo hacemos. Nosotros puedes venir a la oficina cuando quieras, pero nosotros somos una empresa de 240 personas y en la oficina, al menos en la Buenos Aires, no tenemos 250 sillas de ninguna manera. Y está bien que sea así. Cada uno usa los espacios que la empresa propone, aunque dispone, de la manera que más le resultan, porque al final del día, eventualmente, en algunos contextos, necesitas un espacio físico a través del cual vos necesitas trabajar. Pero también vinieron la flexibilidad de los días,
Por ejemplo, muchas empresas promueven que al menos una vez por semana vayas a la oficina, o a veces tres, o cuatro, o dos, o determinado arreglo que uno pueda acordar dependiendo del trabajo que haga, naturalmente, y pueda elegir qué días y qué horarios. Y hoy está mucho mejor visto que hace un par de años. Yo recuerdo mi primer empleo, daban un día remoto cada 3 meses. Eso, y me parecía bastante innovador, ¿eh? Y hoy por hoy no es así. Entonces, uno tenía que organizarse para decir, bueno, ese día remoto voy a usar para hacerlo todos los trámites y no sé qué, porque si no era inviable, porque no existía otra forma de trabajar. También tener un espacio que, si bien muchas empresas lo llevaron al extremo, dependiendo de la escala, muchas empresas de menos de 50 personas aproximadamente decidieron no prescindir de un espacio físico. Cuando lo tenés, tenés un lugar de pertenencia, un lugar que tiene la identidad de la empresa, un lugar que donde hablamos todos un lenguaje común, donde compartimos un espacio, y eso es mucho, muy importante. También mejora la productividad, porque a veces las complicaciones tecnológicas puede parecer que aumenta la eficacia y a veces no lo es tanto. Aquellos que trabajen con equipos remotos lo sabrán incluso mucho más. También promueve un mejor balance de vida-trabajo. Uno puede, de alguna manera, entre comillas, manejar sus propios tiempos con determinada autodisciplina y responsabilidad para poder atender distintas necesidades que uno como persona y como adulto responsable tiene. La vida viene acompañada de mucho peso y esos pesos hay que administrarlos. También disponibilidad del talento. Y esto es un gran beneficio, incluso para nosotros que hemos vivido la prepandemia, la pandemia y la pospandemia, donde tenemos talento disponible en todo el planeta, donde contratamos al mejor talento disponible. Y eso es una gran ventaja que las empresas lo han abrazado muchísimo y hoy sigue siendo algo bastante tentador, ¿no? Y que muchos freelancers también, o freelancers, o personas que adoptaron el nomadismo digital, sacaron a promover como una gran ventaja. Siempre y cuando esto esté previamente acordado, porque trabajar en una diferencia horaria abismal, por ejemplo, nosotros actualmente no tenemos a nadie que trabaje en Australia, o sea, 12 horas de diferencia para nosotros sería muchísimo, pero hay empresas que se lo pueden permitir, y está bien, y está buenísimo que exista esa flexibilidad y que hoy vivamos ese modelo híbrido. Y obviamente tener, así como mencionaba lo de tener un lugar de pertenencia, generar espacios donde podamos conectar, no solo entre nosotros, como por ejemplo Vic y yo, y los chicos de comunidad, o B2B o quien sea. Tener un espacio común fortalece mucho la cultura, porque la digitalización no fue tan bien vista en algunos aspectos de, relacionados al aislamiento, relacionados a una cultura muy diluida, donde nadie se sentía ownership de nada, porque simplemente no había un lugar de pertenencia o simplemente no había una cultura fuerte que trascienda a lo digital para llegar a la otra persona. Así que ahí está. Y los nuevos tips que te puedo compartir, si bien son algunos y seguramente podamos promover muchos más en el debate que podamos abrir más adelante, es encontrar motivos para conectar con otras personas. Y acá forma parte principal, sobre todo si sos empleado de una empresa, de cualquier magnitud, siempre y cuando tenga un equipo de HR, es que el equipo de HR pueda llevar adelante iniciativas de People Experience. People Experience es una nueva forma o una forma actual de pensar las relaciones humanas dentro de las empresas. Y siempre está bueno generar esos vínculos. Por más que haya distintas personalidades que sean más aptas para determinados eventos o contextos y otras no tanta. Por ejemplo, lo que mencionábamos hace un poco de los resultados que dio trabajar remoto es que, obviamente, los perfiles que más se vieron perjudicados fueron los extrovertidos. Perfiles que necesitaban conectar con alguien y se vieron muy, muy perjudicados por estar encerrados 24/7. Y los introvertidos la pudieron llevar un poco mejor, pero no tanto. O sea, cualquier aislamiento prolongado en el tiempo no está bueno para nadie. Y eso siempre está interesante. Por lo tanto, abrazar estas iniciativas para conectar con otras personas siempre es enriquecedor, no solo como profesional de industria o de cualquier industria, sino también como persona, porque nos criamos en sociedad, vivimos en comunidades. Y obviamente no puedo evitar compartirte que el spam de valor de que vengas a los Open Coder cada vez que veas a Vicky, a mí o a las chicas, bueno, compartiendo esta propuesta de valor. Te vamos a estar esperando porque creemos que es un gran espacio donde vas a poder venir a compartir, conectar con otra gente y, quien te dice, encontrar algo que estés buscando. Lo próximo que podemos hablar es que el diseño es una forma de hacer que las cosas mejoren. No tengo el autor de esta frase, pero sí es mucho, muy importante por lo que se viene, por lo que estamos viviendo y por lo que estuvimos viviendo en los últimos 10 años y que empieza a ser una tendencia cada vez más y más demandada. Todo lo que tenga que ver con el design y el UX, de casi cualquier cosa con las cuales nosotros interactuamos, está cobrando una relevancia abismal. Y si bien yo puse solamente un punteo de 3 ítems, imagínense con todas las interfaces que vos interactuás todo el día. Y acá solamente menciono lo que quizás hoy no es masivamente consumido, pero que está inminentemente pasando, ¿eh? Los Vision X,
con todas las alternativas que existen, que los Vision X son estas gafas donde Apple está como apostando su futuro, también las tiene a Facebook, también tendrá Google las suyas y Microsoft tiene las suyas también, y eventualmente va a haber cada vez más empresas que la van a tener y que va a ser en algún momento parte de nuestra realidad. Y esa realidad alguien las está diseñando, alguien las está programando, alguien las está llevando adelante. Y ese diseño de experiencias no es una trivialidad. ¿Por qué? Porque también ese diseño de experiencias viene acompañado de un sinfín de posibilidades. Y ahí puse una captura, si bien quizás la imagen no es la más propicia, pero los invito a que googleen a The Sphere en Las Vegas y pueden ver que esta nueva forma de realizar eventos, si bien esto es algo sumamente masificado, digo, es algo gigantesco, increíble, mucha gente pagó fortunas para estar en el primer show de este lugar, es un lugar para conciertos en Las Vegas, donde toda la esfera es comunicación, tanto externa como internamente, con un sinfín de skins, por llamarlo de alguna manera, y que interactúa ese skin con el mundo que lo rodea. De hecho, hay algunos GIFs o videos cortos donde se puede ver un emoji, o sea, tiene la esfera tiene una forma de emoji, que mira al avión que está pasando. Y está la gente filmando desde el avión, la esfera, y viendo cómo el emoji está mirando. Es increíble. Alguien pensó en eso, alguien se le ocurrió, alguien lo diseñó y alguien lo llevó adelante. Y también la experiencia de usuario no solo tiene que ver quizás con estas interfaces que claramente están moldeando nuestra realidad, sino también con lo que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver cómo visualizamos información, cómo disponibilizamos, cómo hacemos que incluso información que quizás no es tan pública, que también es información más interna nuestra, está siendo disponibilizada y cómo la estamos moldeando. Y para eso también requiere una experiencia particular. Y también todo lo que tenga que ver con microtransacciones, todo micro interacciones, donde cada acción nos va a facilitar ese micro botón, quizás no se pueda automatizar del todo, pero sí se puede agilizar al punto de contacto. Y esos micro puntos de contacto, alguien lo pensó, alguien lo diseñó y alguien lo llevó adelante. Por tanto, todo lo que tenga con la experiencia de usuario va a seguir siendo una increíble tendencia. Y lo nuevo que puedo compartir en para esta parte es hacer distintas experiencias, tanto online, pero también como offline. No todo el mundo es online. De hecho, las experiencias que estábamos viendo hasta recién son todas presenciales, todas que requieren determinada presencialidad física. ¿Por qué? Porque cuando vos te sometés a este tipo de experiencias, y ahí puse una foto simplemente de un mapping, pero puede ser cualquier otra, que involucre estar en un lugar físico, envuelto o visualizando algún tipo, o incluso experimentando con la materia, ver qué pasa. Entonces, estimular la creatividad viene también de ir alternando actividades, ir probando distintas cosas y hacer cursos completamente distintos. En mi caso, que esto también lo he compartido muchísimas veces, suelo hacer también cursos técnicos, pero también cursos de habilidades blandas o habilidades completamente opuestas incluso a mi persona. ¿Por qué? Porque al final del día lo que busco es hacer un balance e ir aprendiendo un poco de distintas cosas. De hecho, siempre cuento la anécdota que, si bien yo me desarrollé como programador, hice cursos de ceremonial y protocolo, de oratoria, de cocina. ¿Por qué? Porque a mí me interesa explorar. Me interesa no solo crecer profesionalmente uniendo estas neuronas de conocimiento, sino también como persona, porque el mundo está preparado para con tanto conocimiento que uno lo quiero adquirir, no lo puedo evitar. Y también en el mundo digital, probar distintas herramientas, distintas soluciones. Hoy están saliendo herramientas todo el tiempo. No es un día, una vez por semana, no, no, todos los días. Yo estoy suscrito a varios newsletters que me proveen de nuevas, en este caso, soluciones de inteligencia artificial, para hacer las más diversas cosas, ¿no? Y uno, si bien quizás no da tiempo de probarlo todo, pero sí estar al tanto de que está pasando y que uno tiene que poder ponerse en la piel de alguien que va a probar estas soluciones para tratar de traerlas al equipo o incluso a su propia vida para, no sé, automatizar, agilizar, escalar, poner un negocio, lo que sea, con tal de poder salir adelante. Próxima slide. Los datos son solo datos hasta que les da significado, dijo Jeff Bezos en algún momento. Esto tiene que ver porque en los últimos años, desde que empezamos a digitalizar, y en mi caso yo trabajo en sistemas desde hace ya 15 años aproximadamente, siempre hemos tenido una base de datos dando vuelta. Siempre se hizo acumulación de datos, quizás sobre acumulación de datos, porque quizás en algún momento se le iba a encontrar un destino, incluso más enriquecedor del destino que se le puede dar ahora, ¿no? Muchas de esas informaciones puede estar almacenada para publicidad, para segmentar audiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de informaciones o motivos por los cuales uno debería acumular información.
Y eso a lo largo del tiempo se empezó a convertir en algo de big data, de información supermasiva, con muchísimas, muchísimos datos para poder consumir y poder dar disponibilidad. Pero también en paralelo, en los últimos, sobre todo en los últimos 5 años, si bien el paradigma existe hace bastante, empezó a crecer el no-code. El no-code empezó a generar muchas herramientas a pasos realmente agigantados. Hoy estamos en el mejor momento del no-code, pero sin duda está siendo algo que está disruptiendo todo el tiempo. Quizás no es tan sexy como otras cosas, pero créeme que lo usas todos los días. Seguramente haya gente aquí que usa Google Analytics o Facebook Ads o alguna herramienta que conecte todo eso, o usas Zapier o usas incluso un Workspace con Docs, Excel y todo ese tipo de soluciones. Todas esas son soluciones no-code. De hecho, nosotros que estamos proyectando esta presentación, este evento, lo estamos haciendo a través de otra plataforma para transmitir a YouTube. Y esa plataforma nos permite transmitir a muchas otras plataformas. Entonces, a lo que voy es, empieza a haber muchas herramientas que te permiten hacer un montón de cosas. Y aquí lo que traigo, y por qué tiene que ver con la data, es porque Tableau, Power BI y principalmente Looker ganaron muchísimo terreno. Imagínate vos haciendo dashboards o haciendo adquisición de información o preparando, o codeando o haciendo todas las queries para poder siquiera llegar a los talones a cualquiera de estas tres herramientas. Estamos a años luz de ventaja y hoy por hoy soluciones como esta, o incluso puede ser Airtable, por ejemplo, también podríamos sumar, están formando parte del día a día de muchísimas empresas. El Excel o la forma de acumular datos en grillas e intentar dilucidar de alguna manera qué representan todos esos patrones, qué mejor que exportarlos o consumirlos mediante una herramienta como cualquiera de las tres que te acabo de mencionar o cualquier otra que pueda visualizar información. Y obviamente todas estas son claramente no code, muchas de ellas sin duda gratis, hasta poder superar algún tipo de cuota o algún tipo de membresía que puede dar algún tipo de funcionalidad más, pero es clave que sean gratis o que tengan un costo ínfimo, porque hacia ahí vamos de alguna manera. Y todas ellas también empiezan a adoptar AI, todas, inevitablemente. Por lo tanto, nuestro paradigma de cómo interactuamos con estas herramientas empiezan a aparecer más como prompts, más como accesos más rápidos y más fáciles a poder visualizar la información como el usuario quiere, como el usuario que lo va a utilizar, como el usuario que, vamos a ver más adelante, necesita ver esa información. ¿Y por qué el resultado lo puse como si fuese una fórmula? Porque la cultura data-driven, si bien parece algo imposible de adquirir o alcanzar, cuando yo lo escuché por primera vez hace muchos años, hoy por hoy, ser una empresa data-driven, o no, ni siquiera una empresa, ser un emprendimiento o incluso un profesional o alguien que ofrece algún tipo de producto o servicio, traquear esa información, visualizarla en una herramienta no-code y ponerle AI encima es gratis o casi gratis y te debería acompañar a lo que vamos a ver ahora. A estas dos nuevas habilidades que en este caso lo saqué del World Economic Forum, donde empieza a haber la necesidad de que estos perfiles de data que vienen de Business Analytics o Data Science o Data Science o Data Analytics, empiezan a tratar de dilucidar o tratar de ver cómo pueden ser más analíticos, pero también cómo pueden ser más creativos. ¿Por qué? Porque toda esta data, toda esta información que empezamos a recolectar y que pusimos como primer ítem para poder recolectar, o sea, hacemos el producto o el servicio y le empezamos a recolectar información desde el día 1, incluso desde el día 0 deberíamos recolectar información, para poder empezar a hacerse más preguntas. Que esas preguntas empiecen a derivar en más respuestas para que podamos tomar mejores decisiones basadas en datos, basadas en patrones, basadas en, sí, patrones, creo que es lo más sencillo, para poder crear, mejorar, descontinuar productos, servicios e incluso campañas. ¿Por qué? Porque necesitamos iterar, no podemos ir a ciegas todo el tiempo, necesitamos datos y esos datos que fuimos acumulando nos tienen que poder proveer esa información y ahí está la habilidad que necesitamos desarrollar para poder identificar qué nos están mostrando los datos. ¿Cómo podemos visualizarlos? ¿Cómo podemos visualizarlos, como mencionaba con lo de UX, para que esos datos nos muestren tendencias, patrones, comportamientos que nos ayuden a crear mejores productos y servicios, pero que también hagan mejor la vida del usuario final, que es nuestro cliente? Los nuevos tips que obviamente puedo mencionar son quizás muy sencillos, pero no tan obvios a veces, y preguntarse constantemente cómo puedo medirlo. ¿Cómo puedo medir determinado comportamiento? ¿Cómo puedo estar un pasito más adelante de mí mismo, porque estoy compitiendo contra mí al principio, para poder recolectar esa información?
para poner un heatmap, para poner un, si fuese Google Analytics, por ejemplo, ¿sí? Para medir patrones, para medir campañas, para medir lo que sea, para poder recolectar toda esa información, plasmarla, conectarla mediante Zapier, mediante Google Analytics, para lo que sea, a cualquiera de estas herramientas como Power BI, Tableau, o Blocker, o la herramienta que vos manejes, o la herramienta que tengas más disponible, y que no dependa de un formato físico, o sea, no lo levantes de tu computadora, y que puedas generar esos dashboards, que te permita perseguir esos KPIs que te van a dar el norte para que puedas lograr, evidentemente, los objetivos, ¿no? Y que si vos vas recolectando esta información y la vas mejorando, incluso desde el día cero, aunque lo recolectes mal o no lo recolectes bien o no lo recolectes como quizás deberías, ya te vas a empezar a recolectar información. Y eso va a ser clave en un futuro que quizás hoy no puedas visualizar, pero eventualmente lo vas a poder mejorar a tal punto que vas a crear un producto que va a ser no solo data-driven, por obvias razones, sino que va a ser customer-driven o incluso employee-driven si estuviésemos traqueando comportamiento de los colaboradores. Y un pro tip es que cada una de todas esas soluciones, como mencionaba anteriormente, están empezando a integrar AI. Y es importante abrazar esta tendencia porque va a ser parte, si es que no lo es ahora, de nuestra realidad. Y ya entrando en la tercera fase, es que el liderazgo requiere estar cómodo con la incertidumbre del futuro y mantenerse flexible ante el cambio constante. Y esto lo dijo la eminencia Maxwell, John C. Maxwell, John C. Maxwell, para aquellos que no lo conocen, porque quizás he mencionado CEOs importantes, es que es un gran líder, espectacular, soy súper fan, y siempre tiene conceptos muy concretos para quizás definiciones muy complejas. Porque, bueno, este no era por acá, pero no importa, lo podemos mencionar igual. Vamos a ir para acá. La humanización empresarial lo que promueve es lo que mencionaba hace un ratito, que era el people experience. Y el people experience lo que hace es ofrecer una mayor retención, tratar de motivar a los empleados con distintas formas de fomentar la cultura, tratar de obviamente generar un bienestar laboral. Uno no quiere trabajar en un lugar que es hostil, uno quiere trabajar en armonía para poder mejorar unos resultados, uno se tiene que preocupar por eso, no por otro tipo de rispidez que puede llegar a haber en el trabajo. También tiene que ser un reflejo de los valores. Es importante que People Experience pueda promover los valores de la empresa y que los valores de la empresa estén alineados con la cultura y que la cultura sea representada por cada uno de los miembros. Y que obviamente mejore la salud mental de todos, porque al final del día estamos todos trabajando y tratamos de buscar la armonía y después de todo lo que nos pasó en la pandemia, la idea es que estemos todos bien para poder dar los mejores resultados. Y en cuanto al liderazgo, que va a ser como esta especie de, si bien le puse 5.0, no se menciona así, sino que va a ser la nueva forma del liderazgo o la nueva forma o lo que se aspira a hacer, tanto de liderazgo como de talent management y de autoliderazgo, es que es más humano, que es, tiene mayor confianza, que tiene mayor autonomía, que es más auténtico, que es más social y que es representante de la cultura, como mencionaba recién, de lo que representa la empresa. Cada líder, cada referente que pueda llegar a tener la empresa, con mayor o menor poder, tiene que ser un representante de lo que los valores de la empresa. Uno tiene que ser, no sé si visionario, pero tiene que estar clara la visión de lo que uno quiere, porque ahí está la autenticidad. Hoy nos estamos alejando muchísimo de aquellos modelos de los viejos pensadores industriales que miraban el liderazgo más relacionado a algo que estaba transicionando del ejército a la fábrica y de la fábrica a lo que vaya a ser, que era el management más primitivo, 1.0 y 2.2, de 2.0, donde era más parecido a un ejército. Das órdenes, obedeces, ejecutas y cosas por el estilo. Hoy, la transición más importante quizás es que el líder es más humano. El líder se equivoca. Yo me equivoqué un montón de veces y no me considero ningún líder. Miles y miles de veces y cada una de las personas que estás acá, que vos, perdón, todas las personas que están acá, que vos estás acá, vos también sos un líder. Un líder importante porque sos el líder de tu propia vida y cometés errores como cualquier otra persona. Y cualquier líder que vos aspires a ser o incluso que veas que dice, yo quiero ser como X o Y persona, también cometió errores porque somos humanos. Y ¿cómo era que decía la frase? Para perfecto el ser humano o algo así. Era, no lo recuerdo, tendría que haber tenido más presente. Y la segunda parte es que el líder tiene que saber comunicar. Yo no me considero ni un líder ni tampoco un comunicador eficaz. He aprendido alguna que otra cosa, he hecho varios cursos, he leído muchísimo y he aprendido de personas que creo que son referentes en la industria y he intentado mejorar de alguna manera la forma que uno tiene de comunicar. Porque he también aprendido de los líderes que he tenido a lo largo de mi vida que no han sabido comunicar, que han generado más que esclarecimiento, confusión, más rispideces de algún sentido por malinterpretaciones, porque no han sabido manifestar sus ideas de la forma
quizás correcta, quizás adecuada para la otra persona que lo está recibiendo, y ha tenido todo tipo de dificultades en la conversación. Y esto también lo podés notar. Seguramente escuches un discurso, seguramente escuches algún podcast o algún youtuber o alguien que esté comunicando, y si hay algo que no te resuena bien es porque quizás la comunicación no está siendo direccionada hacia vos o dentro de tu marco o no sos el segmento apuntado y eso no está bien. No te digo que, bueno, no sé si no está bien, pero sí con un contexto laboral un líder debería comunicar de manera al menos efectiva. Y eso también viene involucrado con tener una escucha activa. Un líder, como mencionamos recién, tiene que ser un líder más humano, un líder que escucha a la otra persona e incluso que escucha más de lo que habla. Sería lo más interesante. Tener una comunicación clara y concisa. Tiene que tener claras las ideas. Tiene que ser la representación de la cultura. Tiene que ser claro al momento de comunicar cuáles son los objetivos o cuál es el destino del proyecto y poder llevarlo adelante transmitiendo lo que se hace. Porque un líder no ejecuta. El líder acompaña, a su ayuda, es un facilitador. Tiene que tener empatía porque somos humanos y que nos criamos en un entorno humano, no estamos en un entorno hostil. Tiene que ser adaptable, tiene que entender que los cambios son constantes y que vos y yo vamos a vivir en un contexto en constante cambio. No es la realidad que estamos viviendo hoy con la que comenzamos el año, la que comenzamos hace 10 años y la que comenzamos hace 20 años. Todo es distinto, no solo el contexto es distinto, nosotros somos distintos y tenemos que aceptarlo como una realidad. Nada va a ser permanente, nunca. Tenemos que ser conscientes de la comunicación verbal. Por ejemplo, yo gesticulo mucho. Y si bien me estuve acercando un poco a la cámara y mis manos quizás se perdieron en el camino, uno si gesticula no tiene que privarse de hacerlo. Uno tiene que estar consciente de lo que habla, consciente de cómo conecta con la otra persona y consciente de los gestos, miradas o insinuaciones que uno puede llegar a hacer incluso cuando no estás comunicando. Porque incluso hacer un silencio es comunicar también. Dar un feedback constructivo. Siempre hay que dar feedback. Incluso yo creo que doy más feedback positivo que feedback, que cualquier otro feedback. Felicito a todo el mundo, porque creo que todos se están esforzando un montón para hacer lo que hacen. Y creo que son todos mega cracks, mucho más cracks de lo que yo puedo ya hacer en distintos ámbitos laborales. Y me parece que cada genialidad que traen me parece espectacular. De hecho, estaba felicitando a Vic por el trabajo que hizo con Carmen para la transición que vieron al principio con el countdown. Me pareció increíble. Yo soy incapaz de hacerlo. Y me pareció fabuloso, me pareció re lindo, sofisticado, elegante, y eso está bien. Y creo que la humanidad estamos yendo un poco hacia eso. En vez de ser más hostiles con la otra persona o no pasarle este feedback, tratar de compartir feedback positivo, agradecer, felicitar, eso siempre ayuda y valida que la otra persona está haciendo un trabajo correcto. Y tratar de, en este mundo digital, en este mundo híbrido, como mencionábamos hace un poco, tener una escritura efectiva. Como no demos muchas vueltas. Está bien tener contextualizar, pero seamos efectivos al hablar, no insinuemos, no demos nada, por supuesto. De hecho, no dependamos del sentido común de la otra persona que va a recibir determinadas indicaciones o que nosotros vamos a recibir determinadas indicaciones, porque el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Lo que yo interpreto está basado en mi prejuicio, está basado en mi contexto, en mi crianza, en lo que yo aprendí hasta este momento, y la otra persona también, y vos también. Entonces, nadie quedará, por supuesto, y cuando escribas para dar indicaciones a otra persona, hacerlo de forma equivocada y pedí un poco de rapport, pedí feedback, si entendió y estamos los dos en la misma página. De hecho, yo uso mucho este recurso de ¿estamos en la misma página? ¿Hablamos en el mismo idioma? Porque si no, iteremos. Nadie quiere llegar al resultado y que el resultado no sea el esperado. No cortar en realidad, sino te voy a interrumpir para que tomes un poco de agua. Así que uy, sí, perdón, voy a buscar agua. Para hacerte una pregunta de Ángel Márquez, que justo recién estabas hablando sobre la comunicación y él estaba preguntando sobre qué libros o videos conoces para aprender a ser un comunicador efectivo. Se valen podcast acá también, ¿no? Sí, se valen podcast. Bueno, voy a traer al crack. Al número uno, que ojalá vea este podcast, este video, porque lo intenté contactar varias veces y me respondió una vez. Y el gran Franco Piso es mega crack, o es súper crack, muy crack. La tiene súper clara y habla muchísimo, sabe muchísimo de este tema. Y yo lo sigo todo. Creo que es uno de los youtubers que veo todos los videos. Todos. No me salteo ninguno. Hay algunos podcasts, si buscan comunicación o oratoria o storytelling, van a poder encontrar distintas técnicas, distintas formas. De hecho, hay un libro de TED, ese se lo pueden descargar, creo que es gratis, me parece, no lo sé, de cómo dar una charla TED. Si bien uno quizás nunca va a dar una charla TED, pero hablar ante una persona 5 minutos
es una charla. Y esa charla puede tener entonaciones altas, como puede tener entonaciones bajas, como puede insinuar, como puede tener un momento de privacidad. Hay distintas formas de comunicar y con creadores de contenidos funciona muchísimo. Y hay un español, que no me acuerdo su nombre, que también es muy crack, que en el momento que empiecen a seguir a Franco Piso les va a aparecer, inevitablemente, y son muy, muy buenos. Y creo que aprender a comunicar y aprender a comunicar de manera efectiva, de una manera sofisticada. Yo, de hecho, tengo un profesor de oratoria que decía, hay que saber comunicar a personas que tienen 500 palabras en el vocabulario como a personas que tienen 25.000, y uno se tiene que adaptar. El interlocutor no se va a adaptar a vos. Vos te tenés que adaptar perdón, al interlocutor. La otra persona que está del otro lado del receptor, uno se tiene que adaptar al receptor. El receptor no se tiene por qué adaptar a vos. Vos estás comunicando. No sé si quedó Perfecto. Bueno, respondido. Y vos me contactás, la persona que preguntó, y te lo comparto. vamos a pasar por el chat el canal de Franco Piso porque es Ah, crack, crack como vos total. decís. Crack Lo total. queremos mucho. Es el uno. Es el uno indiscutible. Sí, ahí lo Bien. pasamos porque estaba preguntando. Bien, avancemos más. ¿Avanzamos? Sí, señora. Muy bien. Los nahuatl que te puedo dar aquí, que era parte de cómo ser un líder 5.0 en el futuro, en el presente que estamos viviendo y en el futuro que estamos construyendo, es que te conozcas a vos mismo. Vos tenés ventajas, tenés debilidades también, y tenés fortalezas y oportunidades. Y cada una de las personalidades que puse ahí son las 16 personalidades que se conglomeraron, se juntaron, perdón, en estas 16 personalidades para poder entender un poco de vos. ¿Y cuáles son tus ventajas competitivas? ¿Cuál es quizás tu objetivo, tu propósito, tu ideal, tu deseo, alineado a tu personalidad, a lo que vos entendés y cómo es tu marco mental? En mi caso, para hacer un poco de spoiler, soy de la rama diplomático. Y dependiendo del día, dependiendo de mi estado de ánimo, dependiendo de las dificultades, capaz que misma semana, en distintos días, en distintos horarios o lo que sea, capaz que estoy cansado, capaz que estoy muy despierto, me suele dar entre mediador y advocate, que es como abogado, a veces protagonista y a veces campaigner. Siempre de alguna manera estoy promoviendo. Por eso me encuentran de este lado, ¿no? Por eso me encuentran compartiendo, por eso me encuentran cuando voy a los Open Coder tratando de compartir, porque a mí me rellena compartir. Yo siento que me estoy completando, porque estoy compartiendo con ustedes y esto a mí me enriquece un montón. Y lo importante es encontrar eso que a vos te enriquezca un montón, porque no vas a tener un solo día de trabajo, vas a hacerlo con muchísima pasión y eso es lo que venimos a buscar a esta vida, ¿no? Y eso lo puedes trasladar a un FODA. Y acá te paso un tip que no lo anoté aquí, que es, si le preguntas a GPT, le decís, hacemos un FODA de mi personalidad, o sea, te va a decir qué personalidad sos, que está ahí todo eso que dice INTJ, le pasas eso y te va a hacer un FODA. Y te va a dar, y seguramente, te vas a sentir muy identificado, muy identificado. Siempre y cuando lo hagas a conciencia, obviamente, ¿no? Lo interesante aquí sería salir a buscar a personas que tengan esa misma personalidad. Esta página te ofrece varias, pero es importante también rodearte de personas que puedas quizás dilucidar qué personalidad tienen para entenderlas mejor y vos poder adaptarte a esas personas. Y qué roles tienen, cómo aportan valor estas personalidades, también es importante, porque quizás encuentres tu propósito o tu aspiracional siguiendo los pasos de ellos, como si te sentaras en hombros de gigantes. Pero también, al momento de comunicar, porque esta viene la segunda parte, es importante que vos cuando aprendas a comunicar, y esto no es que yo sea un experto, simplemente aprendí algún que otro truco y he tenido que comunicar cientos de miles de veces, más allá de entornos descontracturados, que uno por lo general habla mal, no habla bien, tiene latiguillos, tiene muletillas, habla rápido, habla lento, hace muchas pausas, hace pocas pausas, no deja hablar a los demás. Eso cuando uno está interactuando socialmente muchísimas veces, incluso muchas veces por semana, te das cuenta, te das cuenta que yo lo hago y que el resto también lo hace, pero lo importante es poder corregirse uno. Y a partir de la corrección de uno, podés comunicar mejor, poder modular, poder cambiar. De hecho, mi pareja, mi novia es locutora y siempre me corrige. De hecho, probablemente vea este webinar más adelante y me corrija. Mira, acá hablaste muy rápido, acá hablaste muy lento. Acá conectaste palabras, no masticaste las palabras y por lo tanto no se entendió. No lo sé, puede haber de todo. Espero que se esté transmitiendo bien. Vi que estamos transmitiendo bien. ¿Se entiende más o menos? Más o menos, bien, Se entiende antiguo. perfecto por acá. Muy bien. Y el chat está entendiendo bien, además, ¿eh? Están haciendo unas Vamos. preguntas, Pero bueno, es están contentos. importante, porque si yo hablara de una forma que ustedes no pudieran entenderme, estaríamos teniendo una fricción comunicacional que se dirían frustradísimos porque no están llevando a nada. De hecho, yo estoy cometiendo un error que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero los voy a decir al final si me lo hacen acordar y yo me llevo a olvidar. Y una de las tips que te puedo recomendar es
Realmente, si estás teniendo reuniones, que de hecho nosotros lo hacemos mucho en el equipo de partnership y ventas y de B2B, cuando tenemos reuniones con clientes, tratamos de auditarnos a nosotros mismos. Ese es un trabajo de autoconocimiento y de autocorrección. Utilizamos estas soluciones que son tipo AI Note Takers, donde vos instalas esta extensión, se agrega a la meeting y graba y toma nota para poder detectar. Che, estoy diciendo mucho nada. Yo, por ejemplo, detesto la palabra nada. Me re molesta, porque no, nada es como, no, bueno, nada, no, nada qué. No es, no vale, o estoy en una, como dicen la gente joven ahora. Estoy en una, ¿qué significa estoy en una? Es como, bueno, esos recursos, a veces tenés que hablar. Esos vacíos es por una ansiedad, quizás, que se encuentra principalmente en los centros de las ciudades, donde rellenamos los vacíos con palabras, y a veces esas palabras simplemente son conectores que no aportan nada. Quizás sea mejor reemplazarlo por silencios. Hay muchos más tips, simplemente para los efectos de esta presentación no pude hablar de tanto, pero seguramente Franco Piso pueda ilustrarte con millones de ejemplos. Y una de las últimas es, nunca dejes de aprender, ya que la vida nunca te va a dejar de enseñar, decía Séneca, un filósofo estoico de hace más de 2000 años. ¿Por qué? Porque en todos los reportes que vi, estaban de acuerdo en que todos teníamos que adoptar palabras más, palabras menos, dependiendo de la definición que utilicen, un lifelong learning o learnability, como solemos conocerlo más. Porque tenemos que aprender a aprender, porque tenemos que aprender a hacer y tenemos que aprender a convivir y también aprender a ser nosotros. Y estamos constantemente en ese proceso. Vos y yo no somos la persona que empezó el colegio y teníamos, no sé cuándo comenzamos el colegio, los 8 años, 9 años, no lo recuerdo, ni somos la persona, yo ahora tengo 35, ya me separan más de 20 años desde quizás mi primera interacción dentro de un colegio, y estamos aprendiendo constantemente. Y me quedan otros, en el mejor de los casos, 60 años más para aprender, o 70 años más. Y vamos a estar aprendiendo constantemente. El ciclo está en constante iteración. Y a mí lo que me gusta, como me considero un atleta, si bien nunca uno del elite, lamentablemente, pero sí entrené toda mi vida. Y algo que tiene el aprendizaje continuo y la mentalidad de atleta es que nos prepara, de alguna manera, a aprender continuamente, aprender nosotros, sobre todo lo que tiene que ver más con el contacto físico. En contacto físico tipo deporte. Y aprender puede llegar a derivar a que estés hoy acá. Si sos una de las personas que está acá, es porque tenés una curiosidad. Ya tenés uno de los elementos clave que te van a ayudar a lo que se está por venir. Y puedes aprender por donde vos quieras. Desde podcast, cursos, libros, lo que sea. Yo, por ejemplo, soy un malísimo lector. Leo súper lento. Leí muchos libros, bueno, no sé si muchos, pero sí leí bastantes libros. Y siempre me consigo un lector lento. No le puedo encontrar la vuelta. Pero sí escucho muchos podcasts y sí hago muchos cursos también. Y muchos de ellos también los termino poniendo en práctica. Vamos a la próxima. Puedes ir por donde realmente a vos te guste más. Son cursos en vivo dentro de Coder, son cursos grabados, YouTube, libros, podcasts, lo que vos quieras. No, realmente no. Lo que importa es que resuene con vos, porque vos tenés una personalidad única. Y esa personalidad única tiene una forma de aprender y es importante que vos la conozcas. Al menos en esta época del mundo, ¿no? En esta época de tu vida, porque eventualmente puedes llegar a cambiar. Porque cuando aprendemos continuamente, nos sentimos mejor y nos ponen un nuevo estándar. Porque mejorás todo tu alrededor, más allá de mejorar, obviamente, tu propia vida. Porque descubrimos también nuevos intereses en nuestra vida. Por ejemplo, en este último año me animé a hacer distintos deportes que no había hecho antes o que había hecho hace muchos, muchos años para ver si tenía otro interés o si descubría algo. Y simplemente fui y los hice. Y hacemos también nuevas uniones neuronales y fomentamos la creatividad. Porque la unión de nuevas uniones neuronales fomenta el cambio. Y lo más importante de todo, y sobre todo en contextos que son Bani y Vika, como mencionábamos al principio, nos permite adaptarnos mejor. Porque tenemos esa curiosidad, esa forma de aprender que ante la adversidad salimos a buscar el camino. Como compartía Vicky antes de comenzar la charla, que una compañera de ella estaba viendo que su contexto estaba a punto de cambiar estrepitosamente y anticipadamente, antes de que suceda, porque sabía que iba a suceder, dijo, bueno, y si hago un curso en Coder y me busco reinventar, siempre eso va a pasar. Y uno tiene que ser abierto a la posibilidad, no hay que negarse, no hay que tapar el sol con la mano. Pero atenti, porque todo lo que mencioné hasta ahora simplemente es el 25% del aprendizaje. ¿Por qué? Y esto es, obviamente, a diferencia de toda la información anterior, esto está chequeado por mí, ¿eh? No, acá no hay fuente. Porque tenés que ponerlo en práctica. Con tan solo, porque para eso no hay atajos. Lamentablemente no. Si a mí me dicen, no, hacete un muscle up en CrossFit, que es un ejercicio de CrossFit, uno de los que
te pone en la vara de haber superado distintos desafíos. Realmente hubiese visto muchos videos o muchos tutoriales o lo que sea y jamás me hubiese salido. Y acá el ejemplo es el mismo. Si vos te pones a ver videos o leer libros o escuchar podcasts relacionados a cómo andar en bicicleta y nunca te subís a una bicicleta, no vas a aprender nunca, jamás. Porque la clave, de alguna manera, cuando vas a aprender algo, y ya sea físico o mental o de ejercicio o de algo que tengas que poner en práctica, tenés que adoptar una mentalidad de atleta. Y la mentalidad de atleta, que no es nada rebuscado, abrís el mundo a nuevas posibilidades. Abrís el mundo a que tenés que intentarlo muchas veces. Cuanto más veces lo intentes en el menor tiempo posible, más veces vas a poder fallar. Y ese fallar, eventualmente, va a traer algo de éxito. O si no, pensá, lo mejor del mundo, como Messi, ¿nació pateando? Si crees que sí, es una mística, pero créeme que no, ¿eh? Messi en algún momento pateó al arco, en algún momento, ¿eh? No sabemos cuándo, y a partir de ahí tuvo que patear miles de millones de millones de millones de veces para poder llegar hasta donde está. Y el éxito no es que lo encontró de un día para el otro. Fue años, años, décadas de trabajo para poder llegar a ese momento. Pero sí hubo una primera vez. Y esa primera vez hace que tengas éxito, porque fallaste. Porque fallaste y eventualmente lo vas a intentar cientos de veces hasta que vas a lograr ese éxito. Y por eso intentar más fallar, y por más que suene muy obvio, lleva al aprendizaje. Porque uno adquiere una habilidad. Yo, por ejemplo, cuando aprendí a andar en bicicleta, como mencionamos en el ejemplo hace un poco, seguramente me habré caído un montón de veces hasta que me sacaron las rueditas y de ahí empecé a andar y etcétera, etcétera, y ya quedó. Y aprendí. Y así con todo. Suena muy básico, pero créeme que así funciona. Pero solo intento. El que dice que sí. La persona que dice que no, no va a pasar nada. Porque hay que hacer cosas para que pasen cosas. Hay que caminar cada esquina para que la suerte te encuentre. Si te quedas en tu casa haciendo nada, si estás en extremo, no va a pasar nada. Porque eventualmente vas a conectar todos los puntos hacia atrás. Verás todos estos errores que cometiste, todas estas mejoras, todas esas iteraciones, todo lo que fuiste adquiriendo de conocimiento a lo largo del tiempo que te hayas propuesto a aprender. Y te habrás dado cuenta que vas a empezar a crear un futuro. Porque no lo podemos predecir. Todo lo que te dije hasta ahora, más allá de métricas, más allá de predicciones y lo que sea, ninguna de todas ellas en su momento, que fue en el 2020, en 2019, mejor dicho, no pudieron prever la pandemia, no pudieron prever que íbamos a usar Slack o Zoom o cualquier otra herramienta para trabajar en día a día. Eso todo estaba previsto para el 2030 en adelante. A la humanidad le faltaba una década para lo que nosotros vivimos en un año. Entonces, si bien todo eso no nos ayuda a predecirlo, pero también lo podemos empezar a crear y le forma parte de vos como protagonista de crear ese futuro. Estas son algunas, puse como resumen, acá no tengo mucho más que hablar, de todas las habilidades que necesitan un reskilling o un upskilling, y esto es solamente un resumen, de hecho el reporte son 300 páginas, de todas las habilidades que van a ser, y que lo son hoy en día, tendencia para poder desarrollarlas, para mantenerse competitivos, no solo en el mercado profesional, que puede ser el de uno propio, sino de las empresas. Las empresas necesitan tener estos recursos, necesitan ofrecer capacitaciones y vos necesitas profesionalizarte para poder mantenerte competitivo en el mercado que cada vez es más global y más competitivo. Bueno, aquí puse fuentes reportes que obviamente va a quedar grabado esto para poder consultarlo ahí. Desde Latitude, el World Economic Forum, The HR Observer, The Economist, Entrepreneur, McKinsey, Deloitte, Gartner, Forbes, PwC, donde van a poder encontrar reportes que son gratis, que se hacen una vez por año y sería interesante que cada tanto lo consulten, más allá de los artículos, porque a veces los reportes son la suma de todos los artículos. Y con gusto se los comparto. Y si no, claramente pueden entrar a la página web y van a poder encontrar estos reportes. Y también sacar sus conclusiones, poder ver las industrias que están invirtiendo más en reinventarse, así como otras habilidades y conclusiones e informes sobre no solo la región, sino del mundo, porque vivimos en un mundo absolutamente globalizado. Y tengo hasta aquí otro GIF que no se ve, pero ustedes seguramente ya vieron la película y ya vieron el GIF, ya lo conocen. Así que, bueno, tengo hasta aquí, Vicky. Muy bien. Bueno, voy a hacer un aplauso desde mi casa en representación del chat. Que si tuviésemos presencial, lo estaríamos haciendo en persona. Muy bien. Bueno, tengo algunas preguntitas. Obvio. Hay una que hicieron hace un ratito en el chat que me parece muy interesante. Juan pregunta si el futuro implica que seamos profesionales cada vez más interdisciplinarios. Muy bien, excelente pregunta. Hay un libro que habla sobre los generalistas contra los especialistas. En mi caso yo me considero un generalista, no es que sea una ventaja competitiva, si bien en el libro lo menciona.
trata de que los generalistas se conecten con especialistas para hacer un trabajo especialista. Hay gente que es apasionada de lo que es y es súper crack en lo que es y es mejor tenerlas en tu equipo. Y vos ser un generalista para ir conectando las neuronas e ir viendo dónde poder aportar más valor, ¿no? Lo que menciona uno de los reportes, que puede ser interesante que lo leas, es de que se está premiando mucho más como el skill driven, como tener habilidades, acumular habilidades que te pongan a la vanguardia del mercado. No tanto de, no, bueno, tenés que hacer un máster, en 2 años hablamos. No, bueno, ¿qué habilidades tenés hoy, ahora? ¿Qué cursos o qué capacitaciones o qué experiencias tenés previas que puedan justificar el hecho de desarrollarte de profesional dentro de la compañía para los desafíos que la compañía pueda llegar a tener, ¿no? Y menciono un poco eso, de que de micro learning, de aprendizajes más intensivos, de otras formas de aprender para poder llevar adelante cualquier tipo de desafío que pueda llegar a la empresa. Sí. Muy bien. Bueno, entonces leer algunos comentarios. Obvio. También que tiraron hace un ratito. Acá Dan dijo que estás tirando unos factos, que es una nueva palabra también, una de las cuentas. No, me quedé afuera, ¿eh? Yo me quedé en el arre y a partir de ahí me quedé afuera. Bueno, nada, también te dicen que gracias por compartir tu sabiduría, que estás dando un muy buen mensaje para la gente nueva en el mundo de la programación. Carolina no entendió la parte en la que no te considerabas un buen líder. Tenés bueno hablar de eso, ¿no? Como el síndrome del impostor un poco también. No, es que yo no... Bueno, esa pregunta me la hicieron varias veces. Yo conozco líderes de verdad, de cracks, muy cracks. Yo no tengo nada de eso. Nada. Nada, nada. No podría. Me queda muy... Saquemos de la tendencia laboral para el 2024 del síndrome del impostor. Ya no. Otra vez. Es un tema recurrente, ¿eh? Es increíble. No. Increíble. También Mirko. Creo que se llama. Hay que buscar el sí, los sueños están a la vuelta de la esquina, pero si no nos movemos, ese sueño queda ahí. Eso es muy clave. Cuando estábamos hablando sobre ponerse a trabajar y ponerse a hacer cosas, ¿no? Y Dan, te pregunto si sabes hablar inglés. Yes, I do. I take English classes 2 weeks, 2 times a week, every Monday and Tuesday. Yes. Es muy importante el inglés, ¿no? Yes, it will be all important. De hecho, siempre puedes aprender inglés de la manera que puedas, más allá del curso que podemos ofrecer en Coder. Inglés es la puerta a un mundo que realmente el inglés es el idioma dominante. Podemos Voy decir lo a que quiera, pero, pues. Yo también acá que ahí tenemos dentro de Discord un canal de inglés en el que todos los miércoles a las de 7:30 a 8:30 un grupo de estudiantes se junta de manera gratuita a charlar en inglés, solamente por el fin de practicar el idioma. Se puede sumar cualquier persona además y es un chat de voz, así que está re bueno para charlar sobre temas que ustedes tengan ganas, también para practicar en el medio y además hacer networking, que es para lo que estamos aquí un poco también. Juan pregunta, si tuvieses que contratar a alguien mañana para tu equipo, ¿qué habilidad blanda priorizarías? En este caso, tengo que buscar puestos. Necesito alguien en gerencia. Así como existen líderes, existen jefes. Y uno tiene que balancear. Entonces, tiene que haber gente que gerencie cosas. Y hoy hay, me gustaría tener... Igual ya lo tengo, pero si lo tuviese que hacer, sería un gerente. Alguien que lleve los números, lleve las métricas. Eso sería un gerente analista. Alguien que esté viendo estas cosas. Justamente en lo que mencionábamos de creative thinking y analytic thinking a través de métricas, alguien que esté con eso. O sea, que esté pensando. Tenemos esos perfiles dentro de Coder, creo que son siempre importantes para tener otro punto de vista. Bien. La autora te pregunta si puedes recomendar 2 o 3 libros. Dependiendo de qué tema. Libros hay millones, infinita cantidad. Dependiendo de lo que vos quieras. Siempre hay una recomendación que no es mía, no voy a recomendar un libro, pero sí dicen que... cuando recomiendes libros o te toque recomendar libros, siempre recomendar los clásicos, los que sobrevivieron al tiempo. Los que ya tengan más de 10 años en el mercado y los sigan recomendando. O que tengan unas, no sé, 10 ediciones. 10 ediciones, ¿no? De que ya se reeditaron 10 veces o 1000 veces porque son autores trascendentales o son autores que han trascendido el tiempo.
Y esos son, y te puedo mencionar desde Stephen Covey a Cómo ganar a mis amigos y no sé qué cosa de Dale Carnegie y cosas por el estilo. Esa sería como la recomendación. No un libro específico, sino de bien de autores y libros que hayan sobrevivido al paso del tiempo. Yo voy a recomendar uno que es muy de LinkedIn y que todo el mundo lo recomienda en LinkedIn, pero A Hábitos Atómicos. Que lo Hábitos atómicos de Clear. Sí, estoy leyendo ese libro ahora digital y además me regaló para mi cumpleaños uno del mismo autor, muy parecido. Y realmente son cosas que todos sabemos, pero que necesitas que te las digan. Así que lo voy a recomendar por esa razón, Muy que me está bien. cambiando como la forma de pensar. Recomiendo uno afuera de todo esto, que no lo leí, escuché el audiolibro, pero creo que aporta también. Y el autor tiene dos o tres libros que son muy interesantes y creo que nadie lo hace, y por eso creo que fue un éxito en su momento, que es Compartir lo que haces. El libro se llama Share Your Work y trata de buscar ideas, incentivos para que vos compartas lo que haces y destacarte sobre la multitud. Y en nuestro caso es lo que hacemos. Las charlas internas que tuvimos de marca personal y las charlas que hacemos en los Open Coder tienen que ver con fomentar de que cada uno genere su marca personal en base a lo que hace. No, lo que haces es importante porque lo estás haciendo vos. Y está bueno que lo compartas con el mundo. Y te voy a hacer una de las últimas preguntas de la jornada, que es de Rosa, que pregunta, ¿qué debe tener o qué considerás que debe tener un líder para que vos lo consideres como líder? Ah, muy buena pregunta, Muy ¿eh? buena Muy pregunta. buena pregunta. Esa pregunta te la hacen es una pregunta con trampa que te hacen en cualquier curso de liderazgo, clase 2, y te dicen, bueno, ¿cómo debería ser un líder? Y todos empiezan a tirar random cosas, ¿no? Debería ser reporting, analytics, tiene que hacer el seguimiento, tiene que ser inspiracional, tiene que ver con el ejemplo. Y en realidad un líder es alguien que, como pregunta Rosa, un líder tiene que conformar la serie de habilidades o debe tener, contener las habilidades necesarias para el momento y la empresa que tiene. Como por ejemplo, si es un líder que va a estar, no sé, Growth, por ejemplo, bueno, desde Growth, ¿qué líder necesitan? Y empezar a listar. Y con eso estoy diciendo que no te voy a compartir qué líder necesito, pero sí, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas pasan. Muy bien. Podemos, de hecho, ahora en un ratito van a tener el countdown de nuevo y van a encontrar el QR y tenemos un curso nuevo de liderazgo. Así es. No es porque sea nuestro, pero realmente está teniendo muy No, buen feedback. exactamente. Y yo estoy por tomar también, así que me parece que va a estar, que les puede servir también para, digo, es una de las, todos tenemos que hacer upskilling y también tenemos que avanzar en nuestras carreras profesionales en algún momento. Y parte de eso es tener habilidades de líder y también aprender a ser líderes. Rosa dice que la idea era que compartas el tipo. Bueno, pero el tip es ese. Realmente uno tiene que poder englobar cuál es el líder o qué habilidades debería tener una persona para poder llevar adelante el momento que pueda estar atravesando el equipo o que es el equipo el que necesita. Bueno, si el equipo requiere tener un líder más de mentor, de mediador, de acompañamiento, bueno, tendrá que tener las habilidades necesarias que puede estar delimitada por por el TDC de personalidades, ¿eh? Pueden ir saliendo a buscar esa persona directamente y decir, bueno, quiero que esta persona dé con alguna de estas cuatro o alguna de estas tres. Y ese va a ser el líder que va a llevar iniciativas, equipo, lo que sea, al siguiente nivel. Y hablando un poco sobre lo que mencionaba Vicky, me contó un pajarito que quizás sea profesor de ese curso. Ah, mira vos. No, pero justo están fechas complicadas, pero ¿quién te dice? Y sobre ese curso también es importante que quizás todos los que están aquí, todos los que vean esta grabación, sería muy importante que del otro lado vos lo veas también, todos somos líderes. De hecho, yo tenía un profesor de liderazgo que me decía, la primera clase, era un curso de unas 12 clases más o menos, creo, la primera clase preguntó, yo a la última clase voy a preguntarle si querés ser un líder. Si no querés ser un líder, este curso te va a dar esa respuesta. Y efectivamente, así fue. A través del curso fuimos viendo distintos aspectos positivos, negativos, porque ser un líder no es todo color de rosas, ¿eh? Hay momentos muy difíciles también, ¿eh? Y uno tiene que estar preparado para poder hacerlo. Entonces, de alguna manera, el curso de liderazgo te va a enseñar un montón de herramientas, un montón de casos, de alguna manera, para poder darte cuenta si realmente querés ser un líder. Y puede ser que no sea tu personalidad y está bien también, ¿eh? Pero también tenés que También. reconocer que es un líder, uno es un líder propio para su vida y su entorno laboral, su entorno familiar. Bien.
Totalmente. Y también hablando, que hablábamos de comunicación y que había varias preguntas de comunicación y cómo mejorarla, también tenemos un curso de oratoria. Exactamente. Exactamente. Es clave poder comunicar bien, es clave poder comunicar verbal y no verbalmente. Se destala el tono. Por ejemplo, yo ahora estoy cometiendo uno de los tantos errores que cometí durante esta charla, porque ya que estamos en confianza, que somos 5 personas, 10, como mucho. Entonces, ya estamos en absoluta intimidad. Por ejemplo, yo cometí muchos errores hoy en día. Cometí un error de comunicación, cometí el error de referirte a vos como ustedes muchas veces, y fui cambiando, y fui entre ustedes y vos, y recuerda que del otro lado me estás viendo vos solo o sola, no sos un conglomerado de gente. Entonces siempre tenés que hablarle a una sola persona y tenés que mirarle a los ojos, como estoy mirándote ahora mismo. Y eso es súper importante. Y la otra, que es algo que no puedo evitar, intenté corregir un montón de veces. Primero es gesticular menos. Y la segunda es moverme. No lo puedo evitar. Me muevo. Debe ser algo italiano que tengo. Y que me voy moviendo de un lado al otro. Porque es ansiedad. Porque estoy, de hecho, yo, eso es algo que traté de canalizar un poco. Que es, siempre doy charlas paradas. Siempre doy, de hecho, trabajo la mitad del día o más de la mitad del día parado. Y cuando tengo entrevistas, charlas, webinars o lo que sea, siempre trato de hacerlo parado porque me hace sentir más cómodo y empoderado. Justo estaba. No, sí, estabas. Totalmente, como el de. Esto es una referencia que ojalá nadie capte, ¿no? Pero había un personaje en Monkey Island que movía todas las manos. Y era de camisa rayada. Caí súper viejo, Vicky, no tenés ni idea de quién es. Y está bien, ¿eh? Yo lo entiendo. Me duele el alma, pero lo entiendo. pero lo voy a tomar y voy a investigar. Muy bien. Bueno, estamos llegando al final ya. Así que nada, primero que nada, te queremos agradecer de parte de toda la comunidad y por siempre venir a darnos tips impresionantes y nueva data que nos sirven a todos, incluso a, bueno, a mí ni hablar, pero a toda la comunidad también. Y voy a dejar un link ahora en el chat para que puedan responder a la pregunta, a la encuesta de satisfacción, que como sabrán, ya, bueno, ya estamos a 12 de diciembre, por lo tanto, el año está finalizando. Esa es un poco la razón por la cual hicimos esta charla hoy. Y queremos saber qué les gustaría ver en 2024 también, en otros webinars, o con Nahue, o con otros invitados. Así que les vamos a dejar en el chat la encuesta para que puedan responder. Ahí la mandé. Nos interesa mucho conocer su experiencia en este webinar y también saber qué les gustaría ver en todo el año que viene. Y también les quiero comentar algo que no les voy a dejar link para no spamearlos con cosas, pero sí se los voy a contar de palabra y confío en que es una información que va a quedar. En la plataforma van a poder encontrar todos los eventos que se van a venir en 2024 también. Mañana tenemos el último evento virtual del año, que es sobre nomadismo digital y cómo trabajar remoto. Tiene bastante que ver con lo que veníamos hablando hoy, así que quizás les puede interesar. Se anotan ingresando a la plataforma, entran a eventos y se pueden anotar e inscribir ahí para no perdérselo. O también desde Discord pueden encontrar en la sección de eventos el link para inscribirse. Nahue, ahora sí, ya terminé mi speech. Ya está, puedo respirar. Muchas gracias por... Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo también te está agradeciendo, así no, que... por favor, es un placer. No, gracias a ustedes. Y agradezcan a Vicky. Un aplauso para Vicky, que siempre está atrás de todos los eventos. Y es, sin ella no podríamos hacer nada. De hecho, es súper crack. Yo no tengo ni idea de cómo hacer nada de todo lo que hizo hoy. Y eso es súper importante. Así que eso, la pueden seguir a Vicky en LinkedIn, que tiene una marca personal muy fuerte que está creciendo todos los días, para mencionar ahora que va a tener un cambio de rol. Es súper importante que la sigan porque validarla a ella hace que tenga mejores oportunidades para contactarse con los futuros contactos que va a tener. Así que por favor síganla, y si les pareció interesante algo que pude haber llegado a compartir y creen que me quieren visitar el perfil y creen que puedo llegar a compartirles algo, me pueden seguir a mí también. Y obviamente sigan las cuentas de Coder, donde estamos actualmente compartiendo muchísimo valor y promoviendo todo este tipo de eventos. Y además van a venir muchos eventos presenciales, así que no sé. Muchos eventos presenciales. Redes sociales siempre los comunicamos, así que estoy segura que va a gustar participar de ellos. Buenísimo. Bueno, Nahue, muchas gracias. No, gracias a todos. Ahí van a encontrar también un 20% de descuento para estos dos cursos que les comentábamos, de oratoria y de liderazgo. Así que se los voy a dejar ahí el QR por si lo quieren tomar. Y nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Chao.